¡Cerquita! ¡Feliz cumpleaños antes que nada! ¿Cómo se muchas siente? Gracias, muchas gracias. Me siento muy bien. Oye, no, ¿no? No. ¿Por qué no? Yo nomás te puedo decir que ya estoy en fila india para el que sigue, para el pozo. Sí, ay, ya. No. Ay, sí, ¿qué ¿por qué no? Por hacer? En la vida, pues morirme. No. Viene muy negativo. Es lo que me falta. Me le he pasado muy bien, la verdad. Conocer a sus tiene nietos. Que conocer a sus nietos. Híjole, no te, a esos te los voy a deber. Espero que mis hijos todavía no anden pensando en esas tonterías. Ay, sí, ¿pero le gustaría? Tener nietos. La verdad no lo he pensado mucho, No les veo a mis hijos cara de ganas de darme nietos. La verdad. Pero pues, yo creo que que Stephanie tenga, ¿no? Y yo pues sí, yo se los Las nalgaditas cuando me porto mal, claro. ¡Qué rico! Oye, yo, oye, ya anda, está muy picosa, ¿eh? Está subiendo de tono, papito querido. Oiga, pero ¿pero le gustaría usted si no estaría en la boda de casa de Michelle Salas? ¿Usted va a estar presente? Claro. Si me invita, claro que sí. ¿Su hijo? Sí, yo la quiero mucho. ¿Sí? Y en el caso de que su papá no vaya, ¿usted podría entregarla en el altar? No. Ahí sí, no. No, porque es usurpar lugares que no se merecen. No. Ella tiene su papá y pues, ojalá que vaya y que le entregue, no sé. No, son cosas ahí ya muy personales. Sin embargo, dicen que que la persona correcta ideal sería en este caso Stephanie. Hay opiniones encontradas de que porque ella ha sido como el papel fundamental de padre y madre y que a lo mejor no sería justo que Luis Miguel le entregara. Usted como papá, en su experiencia, ¿qué podría...? No, yo no. Bueno, primero, por respeto a todas las personas que acabas de nombrar, a Luis Miguel, a Stephanie, a Mish, pues creo que es un asunto que ellos tienen que resolver, ¿no? No creo que nadie más tenga que opinar o decir, pues estaría bien o estaría mal o deberían de hacerlo, ¿no? Creo que así debe ser, ¿no? O sea, yo, tiene sus papás y ya verán ellos cómo lo van a hacer, ¿no? Señor, pero ver la familia. Ayer Emiliano este fin de semana en los premios Ariel confirmó que ya le había llegado la invitación a la boda. Entonces entiendo que como Mish se han llevado y... Mish es adorable, la amamos, la queremos de siempre, de toda la vida, desde antes de que yo tuviera la relación con Stephanie. Y son grandes amigos, incluso... No sé si lo puedo adelantar, pero sé que por ahí, no les voy a decir la marca, pero sé que Camila, la más chica, y Emiliano, el más chico, van a hacer una campaña juntos de publicidad. Y ves, el destino junta a las personas, ¿no? Y dicen que uno luego tiene un centro de atracción permanente donde atraes a tu prójimo, a los seres que tú quieres, ¿no? Y yo sí creo en eso. Señor, justamente hablando de su cumpleaños, fueron a festejarlo, también estaba Camila y todo. Bueno, la única que faltó fue Mish porque anda en Europa. Pero ¿cómo fue esta parte de los tuyos, los míos y los nuestros? Juntar a las familias, tener una buena convivencia. No es fácil, no es la primera vez que convivimos juntos, ¿eh? Hemos estado en Valle de Guadalupe en un cumpleaños que yo le hice a Stephanie y en un cumpleaños mío que me hicieron a mí mis hijos, también las invitaron a ellas. Y ahí sí estuvimos todos, estuvimos Mish, Camila, Sebastián, Emiliano, Stephanie y yo, y varios amigos de mis hijos. Señor, y como pareja, ¿no le gustaría apoyar a Stephanie que nos acaba de decir que no sabía qué ponerse el día de la boda de su hija? Que se ponga mi vestido de Luisita, ¿no? ¿Lo ve adecuado para ese evento? Pues la vería muy buchona, pues si no tiene, pues yo le presto el mío. Oiga, hasta mis tacones le presto. Oiga, Roberto, ¿usted ya nos tiene? Comentaba también. ¿Yo ya tengo qué vestido? No, el traje. El traje. ¿O vestido? Y voy a aprovechar, voy a aprovechar que Mish es así como la influencer, a ver si me consigue algo, ¿no? Exacto. Porque yo veo que a mis hijos, cuando van a eventos que Pierre Cardin, que Seña, que no sé quién les presta. A mí nadie me presta nada. Yo este traje lo tengo desde hace como 20 años. Ya me queda cada vez más chiquito. Señor, ¿cómo se vive el amor en esta etapa de la vida? ¿Cómo se vive el amor? Tú dime.
¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Yo lo veo muy feliz, muy contento. Claro. Lo veo muy jovial. Porque la vida sin amor no tiene sentido. Muy pleno. No vale la pena. O sea, tú puedes andar con personas, no sé, tener por ahí pareja. No quiero ofender, ni quiero decir algo fuera de lugar. Pero puedes haber tenido relaciones de amistad y así íntimas si quieres. Pero sin amor no tiene tanto sentido, ¿no? Los hindús dicen una cosa muy linda sobre el amor. Dicen que cuando tú te encamas por encamarte con las personas nada más, te vas alejando del amor. Y sí creo eso. Creo que porque vas perdiendo esa sensibilidad, ese corazón que se puede abrir al amor, a una fuerza superior, pues. El amor mueve montañas, el amor es lo único importante en esta vida. ¿Y no sientes un acoso de la sociedad? Siento tu acoso, porque tú siempre estás acosándome. Sí, siempre. Sí. Pero te quiero, cabrón. Oiga, nos contaba también su hijo Miranda en la alfombra de los Arieles que a él le gustaría llevar la vida de su mamá a una bioserie. ¿Usted qué opina de ese proyecto? Me encantaría que lo haga. Es que ellos tienen su propia productora, Addiction House, y producen cosas. O sea, ahorita están para los premios Produ, están su tercera temporada, está nominada. Yo estoy nominado por History Channel como conductor, como host, y me encantaría. Ellos están haciendo muchos proyectos, escriben juntos. Ahorita sé que están trabajando porque estoy viviendo ahorita con Emiliano, y se juntan en Zoom, pues todos los de Addiction House y Campanario, porque están preparando una serie y una película. Entonces, si él o ellos, o Sebastián y sus socios, están pensando en hacerle una bioserie a Cristian, pues qué padre, qué maravilla, ¿no? Su mamá no era de ese tipo de cosas, por eso ha habido esta secrecía hacia alrededor de ella, ¿no? Porque a ella no le gustaban ese tipo de cosas, ¿no? Ni los homenajes, ni nada. Pero si sus hijos le quieren hacer un homenaje, pues ¿quién los va a detener? Señor, ¿no? Justamente, oiga, y siendo una mujer tan privada, precisamente, ¿qué diría usted? Seguramente muchas cosas nos sorprenderían. ¿Qué cosas diría usted que realmente el público no se imagina y podría conocer? No sé, es que yo necesitaría conocer qué quieren hacer mis hijos. Primero como idea, y luego qué están planeando. O sea, la idea es muy buena, pero ¿qué están planeando como para hablar de su mamá? ¿De qué quieren hablar de su mamá? O sea, si habría un límite de qué temas. Autorización. ¿Perdón? ¿Habría un límite de sobre qué temas tocar y cuáles? Yo creo que no hay límites, porque en la vida de Cristian no hay límites. O sea, los límites los puso ella, claro. Y es los que estamos respetando nosotros. Claro. Pero no es una mujer de límites, no lo fue. Su vida fue siempre muy abierta hacia ustedes, el cariño que les tuvo ella siempre a ustedes. Y es una mujer muy querida, muy. Yo subo a mi feed una foto de ella, siempre con algún poema, ya sea mío o de algún poeta que me gusta, porque a mí me gusta mucho la poesía, y recibe, yo subo algo mío y recibo unos 12,000 likes, y subo una de ella y son 130,000 likes, ¿me entiendes? O sea, era una persona muy... Señor, querida. Sin duda creo que algo que siempre hubiera querido Cristian es recordarla con esta imagen fuerte que siempre demostró, como dijo, al final de cuentas, antes de su fallecimiento, se fue de la vida pública y siempre se mantuvo al margen de lo que le pasaba. Creo que lo que ella siempre quería era que la recordáramos fuerte y sana como era ella, ¿no? Sí, y sin esto que decías tú, o tú me lo preguntaste, no sé, esto de qué habría escondido que tendría que salir a la vida pública de ella. No había nada, nada que escondiera. Era una mujer íntegra, era una mujer... Mira, me cuesta mucho trabajo hablar ahora de ella porque también es como de pronto faltarle un poco el respeto también a Stephanie, pero hey, Stephanie lo entiende perfectamente y claramente que pues bueno, yo viví 36 años con Cristian, fue el amor de mi vida en ese momento, la vida se acaba, la naturaleza es cruel y se lleva a las personas sin pedirte permiso y yo lo sufrí y viví mis ciclos, duré 4 años solo y de pronto pum, me llegó así a la vida Stephanie y el amor de Stephanie y lo estoy compartiendo con ella y
y mis hijos lo comparten con nosotros y las hijas de ella también. Señora, dijo de, a lo mejor de forma en el escenario, pero es su segunda oportunidad en el amor, a lo mejor Estefanía había tenido algunos amores más en su vida, es una broma, dijo de broma. Es una broma, claro que es una broma, porque... Entonces dijo 8. Porque... Me va a pegar al rato. 8-6. Va... No, es que 8 es mi número preferido. Entonces, sí, exacto. No, Estefanía, o sea, Estefanía, mira, si algo me gustó a mí de Estefanía, que creo que lo dije la vez pasada, es que cuando yo me la reencontré, supe por primera vez, porque yo tenía muchos años que no la veía, que tenía otra hija, Camila. Y yo no sabía que ella tenía otra hija. Yo me había quedado con Mish. Y entonces, bueno, ya supe que estuvo casada 8 años y después, bueno, pues, tronó y sus relaciones. Su vida pasada a mí no me interesa en lo absoluto, ¿no? O sea, somos libres todos de vivir la vida ampliamente como la querramos vivir, y eso yo lo respeto profundamente de ella. Ella, a mí, a lo que iba es ver el resultado de la educación de sus hijas, me hizo ver una gran madre y me recordó mucho, pues, el amor que yo viví, y dije, yo quiero una mujer así. Claro. Nuevamente. ¿Hay algún mensaje por la muerte de don Benito Castro, pieza importante del gremio artístico? Bueno, pues eso, que les mandamos un abrazo muy, muy fraternal, muy solidario a la familia. Es una gran pérdida, no solamente para la familia, sino para el medio artístico. Yo lo conocí poco, se los dije hace rato, porque solamente me tocó una vez en una conducción de, creo que de la Lotería Nacional, ni me acuerdo de qué, y ahí lo conocí, se me hizo una persona estupenda, y le vi muchas veces su trabajo como cómico, y era un gran actor. Don Humberto, le mando un abrazo muy solidario. Gracias, de Michelle. ¿Estuviste o estuvo presente el fin de semana en la ceremonia que hicieron con doña Silvia Pinal? Su preboda. Una preboda que hubo en estos días. ¿Cómo sabes? Me estoy enterando. ¿Entonces no lo invitaron? No me invitó. Sí. Déjame le marco a este cabrón. No, sí, ¿no? Claro que estoy presente en todas sus. En su vida. ¿Cómo vio a doña Silvia? Muy bien. Doña Silvia es doña Silvia. Es la gran señora. Es la última diva que tenemos en vida. Y yo la amo profundamente, y eso viene de hace muchos años, no solamente de mi relación con Estefanía ahora, o incluso con Estefanía cuando actuábamos juntos. No, yo conozco a Silvia de hace muchísimos años, siempre me recibió con mucho cariño. Yo fui presidente de la ANDI por petición de ella y de algunos otros, como sí. Nacho López Tarso, Carmen Montejo, Ofelia Begrimen, mucha gente así muy poderosa en ese momento. Fueron los que me invitaron a participar en la contienda de la ANDI, y siempre le he tenido un gran cariño, un gran respeto. Un gran detalle, ¿no? Hacer esta ceremonia especial. Yo creo que es un gran detalle que habla eso, del amor de la familia, ¿no? El que Misha haya pensado en ella, y que quizá todo eso que se hizo más para Silvia, claro, que para la misma Mitch, creo yo. No quiero hablar cosas que no me corresponden, perdónenme en ese sentido, ¿no? Pero bueno, ya que me lo preguntas, sí, creo que se lo merecía. Y emocionada, seguramente. Estaba feliz, sí. Emocionada, feliz, como ella siempre ha sido, siempre, sí. Ustedes la conocen, siempre ha sido una mujer, pues, muy brillante, ¿no? En su vida, ha hecho todo. Yo creo que esa señora sí ha hecho todo en la vida. Dirigente de la ANDA, dirigente de la ANDI, dirigente de Protea, senadora, o sea, y primera actriz. Cuando le hicieron su homenaje, yo mismo me sorprendí cuando fue en Bellas Artes y vi su carrera y vi, pues, lo que hizo con Buñuel y todo lo que hizo ella en cine. La verdad es que, pues, pocas mujeres, ¿no? Tenemos, no sé, 3 mujeres así en este país. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y muchas felicidades. Siempre. Felicidades. Se les quiere. Felicidades, don